Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí nos encontramos en una de las tantas calles de aquí del centro histórico de la Ciudad de México. Vean, pues aquí andamos por unas calles bonitas y muy pues ahora sí que ya muy como muy añejos, pero pues bonitos ya, lugares recuperados. Y pues más que nada, o sea, más que nada que después del terremoto del 85, pues se los compusieron, empezaron a arreglar todo, y por eso desde entonces se formó lo que es el centro histórico. Y pues ven aquí qué bonitos, pues acá miren los dibujos aquí de los que se dedican a hacer este tipo de pinturas, ¿no? Ahora en el centro histórico. Y pues ven aquí todo el tipo de restaurantes y bonitos lugares aquí, ¿verdad? Y pues ven acá de este lado, pues ya más adornado. Y pues aquí las calles aquí, pues que andan aquí. Aquí, por ejemplo, que es el IMBA, es el Instituto Nacional de Bellas Artes, es la Secretaría de Educación. Vean aquí qué bonito. Pues aquí vean la Casa del Chicharrón. Vean nomás aquí esta toma. Pues aquí de hecho, pues aquí hacen también eventos. Y pues desde la Casa del Chicharrón, el 5 de febrero número 34. Vean aquí, amigos, pues es lo que lleva ahora sí que los chicharrones. Y ahorita vamos a ver cómo están preparados. Buenos días, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Pues miren, aquí nos encontramos, amigos, con Jesús. ¿Cuánto tiempo tiene el negocio? ¿Desde cuándo? Sí, de hecho, bueno, aquí tenemos 3 años. Ajá. De hecho, empezamos en calle 20 de noviembre. Ah, perfecto. Ahí está mi hermano. Ah, perfecto. Sí. Bueno, hasta aquí ya 3 años. Uh-huh. Tengo entendido, que quizás, no sé si por la pandemia y eso, pues no, creo que no estaba el negocio funcionando. Sí, 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 de hecho, cerramos todo el año. Ajá. 2020, cerramos. Perfecto. Debido a la pandemia. Ajá. Ya ahorita a partir de este año empezamos ya todo. Ya están abriendo normal. Estamos de 12 a 7 y medio. Ah, qué bueno. Y veo que hacen también sí, para sí, eventos, sí, claro. Para que vea la gente también de que si en alguna ocasión pues quieran pedir pues no sé, que les hagan chicharrones o algo para algunos eventos, pues cómo te pueden contratar o cómo. Sí, 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 de hecho, bueno, tenemos nuestro WhatsApp, también nuestra página oficial, que es la Casa de Chicharrón. Ah, pues ven, amigos, ahí está parece que el número de teléfono de WhatsApp. Y pues aquí cuando quieran hacer pues más que nada que pedidos o así para alguna fiesta o algo, entonces pues aquí se comunican con Jesús, dónde será su evento y todo. Entonces, pero ahorita vamos a ver cómo. Oye, y tienen que no sé, los chicharrones que preparan, no sé, ¿son grandes, bueno, chicos o cómo? Chicos. Ajá. Y grandes. Chicos y grandes. El chico le vale 20 y le vale 35, pero llevan todos sus ingredientes. Ah, pues bien, amigos, aquí ahora sí que tanto chicos o grandes el chicharrón, pues llevan todos son los mismos ingredientes, que es su crema, la col, los cueritos, jitomate, pepino, piña, lo que es el aguacate, limón, salsa, tajín y miguelito. Entonces aquí. Y ahorita por temporada también le ponemos salsas especiales. Ah, pues fíjense, amigos, pues ahorita Comarra, entonces aprovechen para venir aquí al centro. Y para que prueben ustedes estos ricos chicharrones, y créanme que no se van a arrepentir, porque la verdad con todo lo que se ve que le ponen, pues la verdad se ven tan ricos. Y pues ya aquí se le van agregando todos los ingredientes, ¿verdad? Y pues ven aquí también lo que es la zanahoria, amigos. Vean nomás qué rico, aquí se ve todo. Vean nomás aquí qué rico se ve. Son todos los ingredientes que le va poniendo. Y vean aquí. ¿Le ponemos salsa tajín y miguelito? Claro que sí. Y miren aquí, ay, qué rico se ve, miren nada más, amigo. Aquí le ponen su salsa tajín, le ponen miguelito. Vean aquí qué rico, qué ricura aquí se ve. Simplemente con la preparación. Y ahorita vean aquí nada más. Salsa de temporada, es de tamarindo. Vean aquí que no es qué rico la salsa de tamarindo. Wow. Vean aquí, híjole, no hombre. Hasta la verdad ya está. Ya quiero comérmelo ahí el chicharrón. Vean aquí nada más. Vean aquí nomás qué ricura, amigos. Vean aquí nomás qué ricura. Vamos aquí a para que vean nada más. Aquí que se les antoje. Y pues vean nomás aquí. Y eso que este es el chicharrón. Es el chicharrón chico. Ahora pues imagínense el grande, que es para quizá para dos personas, ¿no? Me imagino el grande. O hay algunas personas también que pues son de buen comer, ¿verdad? Y sí se lo alcanzan a acabar. Pero vean nada más aquí, amigos. Y por lo que he visto, bueno, que pasaron otras ocasiones,
Y pues sí tienes bastante gente, ¿verdad? Sí hay gente, la sí, verdad, sí, este... Sí, bajó un poquito por la pandemia y eso, pero... ajá, pues amigos, pues ahorita, como dice Jesús, ahorita por la pandemia bajó un poco la gente, pero estoy seguro de que ahorita ya se está recuperando todo. Y más que nada que aquí, este, ahorita la gente anda de compras, ¿verdad, Jesús? Sí, ahorita, claro. Ahorita aprovechan también para que aproveche más que nada para pasar aquí a degustar estos ricos chicharrones. Pues que vean nada más, simplemente pues vean aquí, este, si quieren un sencillo, que es para una persona, pues vean aquí nada más, este, pues ya preparado, y eso que nomás es para una persona, ¿verdad? El grande. Entonces vean, ahorita están preparando el chicharrón grande, entonces, este, pues vean el simplemente el tamaño. Ahorita vamos a ver que acabe la señorita de prepararlo, para que, este, pues vean y comparen ustedes, ¿verdad? También. ¿No tiene alguna, este, digamos, alguna promoción o eso? Bueno, sí, también tenemos promociones con refresco y así. Ajá. Por 10 pesos más. Ah, perfecto. Ajá. Ah, pues vean, amigos, si por ejemplo, si este compran su chicharrón y pues están, ahí está la promoción de también de un refresco chico, ¿verdad? Bueno, o sea, lo que es el refresco chico. ¿Y cuánto saldría, por ejemplo, la promoción con el... En 30 pesos y el otro salía en 45. O sea, ya con la promoción. Entonces, vean, amigos, no, la verdad es que está muy, 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 muy económico. Y pues, la verdad, es vale la pena. Vean, entonces, el chico, este, 35 me dijiste, ¿ah? 20 y grande 35. Sí, o sea, este, 20, normal, sencillo, y el grande a 35 pesos. Se lo quieren. Y entonces, vean nada más, ricura aquí de ese chicharrón, que es el grande. Y pues, este, para que ustedes prefieran aquí el que guste, muy amable, gracias. Es el 5 de febrero, número 34, pues, en la farmacia París. Ajá, pues ya oyeron, amigos. Entonces aquí cuando que vengan, nota que anden de compras, pues que pasen a saborear estos ricos chicharrones, porque la verdad valen la pena, porque se los digo así, están muy ricos. Y enfrentito, y pues ahora sí que no hay pierde. Y pues bueno, amigos, espero que ahorita vamos a que degustarlo para que, este, pues vean nada más qué ricura de chicharrón. Pues la verdad, este, pues está muy rico. Y pues vean aquí, amigos, la verdad, este, híjole, pues la verdad, para este, vamos, vean, ya se está cayendo aquí todo lo menjurje. Le voy a hacer aquí un tirador aquí al amigo. Ah, no te preocupes. Pero la verdad vale la pena. Nuevamente aquí, este, agradecemos aquí al amigo, este, Jesús, que nos dio la oportunidad aquí de venir a... Cuando gusten, estamos aquí el mes a domingo, de 12:30 a 7:30. Ah, pues vean, amigos, también los domingos, ¿verdad? Sí, ¿también? Claro. Entonces vean aquí para que, este, cuando anden por aquí por el centro, pues ya como les dije, vengan aquí a probar estos ricos chicharrones. Ya vieron que, este, pues más que nada que... la verdad, qué delicia. Pues ven, aquí aparte trae su limoncito. Vamos a, este, a mí lo personal, ya para mí está rico así. Pero pues vamos a ponerle aquí, este, pues... tantito limón, a ver qué más sabor, este, le da, ¿verdad? Yo creo que mejor, ¿no? Pero pues a mí lo personal estaba bien así, porque por simplemente lo que es el Miguelito y todo, pues ya les da un diferente sabor, ¿verdad? La verdad que muy rico, amigo, la verdad que muy rico. Y pues la verdad, este, pues ya le podemos morder al chicharrón, ¿verdad? Porque pues la verdad sí está, como ahorita para morderle, pues sí está un poco crítico, ¿verdad? Porque pues más que nada, este, pues, se cae todo. Oye, no, hombre. Este, pues aquí todo lo que, la col, todo aquí lo que se le pone, híjole. Delicioso, amigo. La verdad, está muy rico, y sin palabras, la verdad, porque... cuando anden por aquí, pues, este, o que vengan a conocer, pues créanme, no se vayan sin probar su chicharrón, porque está, la verdad, está delicioso, no se van a arrepentir, en serio. Entonces, este, este, digo, este es el personal, se puede decir, ¿verdad? Pero pues vean, aún así está grandecito. Y entonces, este, pues ya se vieron el otro también que puse, pues, este, es el doble, el grande. Entonces yo quiero pensar que es para dos personas, pero a lo mejor si hay personas que se lo acaben, ¿verdad? También, pero, este, pues con este está más que suficiente. Pues, este, pues aquí todo los ingredientes y todo. Aquí entonces, ahora sí vamos a darle una mordida para ver, este, pues qué tal está, ¿verdad? Vamos aquí a...
No, se empieza a caer todo. Se empieza a caer todo. Mis amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden dar like, suscribirse, activar la campanita y compartir.